Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ICEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. El doctor Luis Quiosa, a quien tengo el honor de acompañar hoy, es una autoridad científica en el campo psicoanalítico. El tiempo que hoy generosamente nos concede será insuficiente para reflejar sus trabajos, que comenzó a publicar en 1963. Esta será entonces una entrevista para disfrutar en silencio, aunque el silencio no sea precisamente lo que define al diálogo. Doctor Quiosa, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes, para mí es un gusto. Recién utilicé dos palabras, psicoanalítico y silencios. ¿El psicoanálisis demanda de silencios y en tal caso, qué tipo de silencios? Bueno, en realidad toda comunicación humana demanda silencio, porque la comunicación es como la música, no se hace solo con las notas, sino también con el silencio. No se podría concebir, por ejemplo, una sinfonía si fueran solo notas, si no hubiera silencio entre ellas. En realidad, para comprender eso bien, hay que comprender la diferencia que hay entre hablar y decir. A veces se dice más con el silencio que con la palabra. Depende del momento y la ocasión. El silencio, diríamos, es como si enmarcara, diríamos, el diálogo verbal. Y sobre todo es importante el silencio muchas veces porque a través del silencio se puede comunicar mucho y sobre todo cuando uno se permite el silencio, ¿no? Porque muchas veces el hablar más bien distorsiona la comunicación o se usa para ocultar, o se usa, diríamos, para... Para tapar. Para no decir. Lo que se suele decir, hablar por hablar, ¿no? Entonces yo creo que el silencio es el complemento de la palabra. Se suele decir, hay un viejo proverbio que dice, si la palabra es de oro, el silencio es de plata, ¿no? Creo que en ese sentido es fundamental darse cuenta que muchas veces el mejor modo de comunicarse es a través del silencio, ¿no? Según cuál sea, digamos, lo que uno está escuchando, muchas veces el silencio es una manera de comprensión también. Doctor, obtuvo su grado de médico en 1955. Sí. Tenía entonces 25 años. Cuéntenos cómo continuó su carrera, considerando que gran parte de su obra publicada toma los significados inconscientes de los trastornos orgánicos y la técnica psicoanalítica. Bueno, en realidad esto último que usted dice empezó antes de que yo me recibiera de médico. Porque ya estudiando medicina, me encontré, cuando estaba estudiando en la mitad de la carrera, la semiología médica, que es el arte, diríamos, de recoger los síntomas y signos de las enfermedades para hacer diagnóstico, me encontré con un artículo de un gran argentino,
que era en ese entonces director del Hospital Rawson, estaba por jubilarse, por eso no tuve la suerte después de formarme con él, que se llamaba La vida del enfermo y su interpretación, y que había estudiado en Alemania junto con Weizsäcker en Heidelberg, se había laureado en Alemania, y había aprendido esta importancia que tiene la vida psíquica del paciente. De manera que cuando yo estaba haciendo mi practicantado en el Hospital Gerich y después en la sala de clínica médica, y sobre todo que en la sala de clínica médica se dedicaba a la gastroenterología, y en la gastroenterología mi maestro me decía siempre, bueno, en las enfermedades del aparato digestivo hay tres etiologías, cáncer, piedra y neurosis, ¿no? Diciendo con esto que era muy importante el estado anímico del paciente. Y esto es fácil de comprender, porque si usted se fija bien, el aparato digestivo es la parte del ser humano que está más en contacto con el exterior, porque nosotros recibimos los alimentos a través del aparato digestivo. Algo que está dentro del tubo digestivo todavía no está dentro del organismo, ¿no? Entonces, los significados que tienen que ver con el aparato digestivo son bastante perceptibles. La gente, por ejemplo, se da cuenta de la relación que existe entre el miedo y el tránsito intestinal. Por eso es de uso popular decir tenía tanto miedo que se hizo encima, por ejemplo. Sí. O palabras más groseras para referirse al miedo, que tienen que ver con el defecar, porque hay una conciencia de la relación que existe entre el aparato digestivo y los trastornos orgánicos y los conflictos psíquicos. Por eso una de las enfermedades que más rápidamente se percibió su relación con lo emocional fue la úlcera gástrica, por ejemplo. En fin. Y bueno, desde ese punto de vista, después seguí mi carrera ejerciendo como médico y también empezando con la psicoterapia. Después hice mi formación psicoanalítica en la Asociación Psicoanalítica Argentina, donde hice toda la carrera, inclusive didáctica, y bueno, y después en el año 67 fundamos un instituto para estudiar la relación entre las enfermedades del cuerpo y los trastornos emocionales. Después, en el año 72, fundamos un centro al que le pusimos el nombre de Weizsäcker, dedicado especialmente a hacer un estudio integral en donde se viera cómo se relacionaban las enfermedades, sean agudas o crónicas, con los momentos vitales que el paciente está atravesando y con las crisis en estas situaciones, ¿no? Y en eso hemos proseguido, después hemos empezado a hacer esto también, surgieron otros institutos en el interior del país y también en el extranjero que siguieron estas mismas directivas. Y se constituyó de este modo toda una vía de investigación y de asistencia que es muy interesante, ¿no? Claro está que dedicó la mayor parte de sus trabajos al estudio de las enfermedades. Permítame que tome algunos títulos de sus obras para pedirle que se refiera al contenido. Empecemos por algo nada sencillo. ¿Por qué enfermamos? Bueno, cuando uno dice por qué enfermamos, uno tiene que darse cuenta que hay dos preguntas muy diferentes, ¿no? Una es cómo nos enfermamos y otra es por qué nos enfermamos. El cómo. El cómo y el por qué. Claro. El por qué es al mismo tiempo también es un para qué, ¿no? Es decir, tiene un sentido, tiene una finalidad. El cómo es describir el mecanismo, ¿no? Por ejemplo, una persona se fractura una pierna. Y bueno, entender cómo se la fracturó permite comprender cómo es la fractura, después ver cómo esto evoluciona, ver cómo se la puede modificar, inmovilizándolo con un yeso, etcétera, etcétera. Esto es importantísimo. Pero también es interesante comprender por qué le pasó esto, ¿no? Porque cuando uno investiga esto, ve muchas veces que, por ejemplo, hay chicos que se fracturan a repetición y otros que no se fracturan jamás. Entonces, los dos enfoques son muy importantes, el cómo y el por qué. Una vez que uno investiga en el por qué nos enfermamos, uno se da cuenta que en última instancia, uno a través de la enfermedad está expresando algo que no puede resolver de otra manera.
Para tomar un ejemplo muy banal. ¿Siempre, doctor? Siempre. Pero para esto tenemos que aclarar una cosa. Siempre no significa que todas las enfermedades son de causa psíquica. Cuando hablamos del significado que tiene una enfermedad, no estamos diciendo que la causa es psíquica. Para que entendamos esto bien, lo mejor es pensar en cosas tan sencillas como comerse un caramelo, ¿no? Si cuando usted se come un caramelo, yo le pregunto si usted lo come con el cuerpo, con el alma, usted no me lo va a poder contestar. Mayor aún, si cuando uno piensa en una pareja de un hombre y una mujer que se besan, uno le preguntara, ¿pero ustedes están besando con el alma o con el cuerpo? Se vería claramente que si usted le saca el alma, el beso no es un beso. Pero si usted le saca el cuerpo, tampoco el beso es un beso. Porque nosotros no tenemos dos bocas, tenemos una sola para el cuerpo y para el alma. Y cuando nos enfermamos es lo mismo, nos enfermamos de las dos cosas a la vez. No es que el alma produce la enfermedad del cuerpo o el cuerpo produce la enfermedad del alma. Entonces uno, estudiando lo que le pasa a un paciente que se enferma, uno se da cuenta que al mismo tiempo que el microbio, por ejemplo, le produce una infección, al mismo tiempo su estado anímico hace que esté, por así decir, expresando a través de esa enfermedad algo que tiene que ver con su vida, que tiene que ver con la crisis en ese momento de su vida. Esto cada vez se comprende mejor. Hoy sabemos que los estados anímicos cambian el estado inmunitario. De manera que esto, de alguna manera, ya es algo que no tiene discusión. Lo que pasa es que el gran éxito tecnológico que hemos tenido en medicina, que es maravilloso, porque la medicina hace cosas hoy que nunca las habíamos soñado, hace que de algún modo haya tanto interés puesto en esto y tanto centrado que el hecho de que cuando una persona se enferma no es algo solo que se enferma, es alguien que se enferma, y esto tiene que ver con su manera de ser. Y también tiene que ver con la manera en que reacciona a los medicamentos, con la manera en que se cura o no se cura. Por ejemplo, hay enfermedades que son muy graves en general, como por ejemplo un cáncer, y otras que son muy banales, como por ejemplo puede ser un forúnculo en un dedo. Pero si uno estudia las cuestiones con claridad, ve que el hombre elige la enfermedad o para curársela pronto, una enfermedad aguda, que generalmente dura una semana, por ejemplo la gripe en general dura una semana, o la elige para vivir con esa enfermedad muchos años, o la elige para morirse. Y lo más interesante es que esto no solo depende del diagnóstico de la enfermedad, hay gente que se cura de un cáncer, y hay otra que tiene una infección en un dedo y se muere con una septicemia. Y esto no es solo por el diagnóstico, es por el hecho de lo que está pasando en el conjunto entero de su vida. Entonces, personas, por ejemplo, que están sufriendo un duelo agudo, suelen tener a veces repercusiones en la salud. Otras personas, el lenguaje popular a veces lo dice, fulano de tal, lo que le pasó con el hijo le rompió el corazón, ¿no? En otros idiomas también se dice esto, ¿no? Por ejemplo, en italiano a un disgusto muy grande se lo llama un crepacuore, quiere decir algo que rompe el corazón. Rompe el corazón. En fin, hay todo un mundo en esto, ¿no? Que imagínense, en dos minutos solo lo podemos esbozar, ¿no? Doctor, podemos contagiarnos y contagiar una enfermedad, pero también podemos contagiarnos un sentimiento. Si separo cuerpo y alma, podría decir que en la enfermedad el soporte es el soma. Y el vector podría ser, por ejemplo, un virus. ¿Cómo es en el caso de las pasiones? Es lo mismo. A ver, en realidad podemos separar cuerpo y alma, lo hacemos todos los días. Pero lo podemos separar solamente en algunas cosas. Como le dije, cuando usted se come un caramelo no puede separar el cuerpo del alma. Y cuando usted ve cualquier acto vital en su verdadera dimensión, tampoco lo puede separar. Pero hay cosas que le prestamos atención al cuerpo y hay otras que le prestamos atención al alma.
hay enfermedades que no se conoce bien qué está pasando anímicamente si no se hace una investigación más profunda. Lo mismo pasa con enfermedades anímicas que no se le encuentra lo que se llama el sustrato orgánico. ¿Le prestamos más atención al cuerpo o al alma? En líneas generales, digo. Depende. Piense usted, cuando un hombre mira a una mujer, ¿le presta más atención al cuerpo o al alma? Hay veces que le presta más atención al cuerpo y otras veces que le presta más atención al alma. Pero en realidad, si va a establecer una relación con ella, ambas partes son inseparables. Yo creo que se pueden disociar, pero viven juntas. Y en cuanto a si se pueden contagiar los sentimientos, no solo que se pueden contagiar, es inevitable contagiárselos. Cuando nosotros vivimos, convivimos. Y no es que primero somos y después convivimos, no. Desde que nacemos, nos conformamos con conviviendo. Y cuando digo nos conformamos, quiero decir nos formamos con el convivir. Y en ese convivir pasa de todo. Pasa con que tenemos simpatías y antipatías, inevitables las dos. Y en general, la simpatía y la antipatía se dan con todas las personas. Hay personas con las cuales nos predomina la simpatía, pero esto no quiere decir que nos sintamos también antipatía. Entonces esto es una mezcla. Y esta simpatía y antipatía es justamente convivir y consentir o disentir. O sentimos con o sentimos diferentes. Según qué parte, en una pelea, por ejemplo, generalmente las dos personas disienten. Una siente una cosa y otra la otra. Y las dos defienden sus sentimientos y a veces colisionan. Otras veces sienten en común. Es muy agradable sentir en común, pero esto es un proceso periódico, ¿no? No se puede vivir en absoluto consentimiento. Es más, si se viviera en absoluto consentimiento, se sentiría una sensación de vacío, de que falta algo, ¿no? Como si dijera, si los dos somos idénticos en todos, los dos somos uno y nos falta algo más, ¿no? En fin, esto es un tema interesantísimo, usted comprenderá. Es para hacer un programa. Y sí, por ejemplo, imagínese lo que es, muchas veces hay parejas que solamente no se aburren si salen con otras parejas. Y no me refiero con esto a nada de alta temperatura, me refiero sencillamente a ir a cenar o al cine, pero que les parece que ir a cenar solos al cine en la pareja es demasiado aburrido, porque ya están todo el día diciéndose siempre lo mismo. Entonces, salir es salir con amigos. Eso no tiene nada de malo, pero me refiero a que este tema de compartir sentimientos es una cuestión muy importante. Nosotros vivimos dentro de una colectividad que tiene más importancia de lo que creemos. Nuestra fuerza y nuestra debilidad no se mide solamente por la personal. Cada uno de nosotros tiene la fuerza del más débil de las personas que quiere. ¿Por qué? Y bueno, porque vivimos, por así decir, en esta especie de situación como si estuviéramos cableados, ¿no? Y esto es inseparable del vivir y también muchas veces es inseparable del enfermar. Por eso muchas veces cuando un chico se hace pis en la cama, a veces se ve qué le pasa al chico, pero otras veces uno comprende todavía mejor si ves cómo este chico es la expresión de una familia que tiene un conflicto que se descarga a través de uno de los hijos. Y bueno, esto es un tema muy interesante que justamente es el tema que trato sobre todo en el último libro. Aprovechamos y lo mostramos ahora. ¿Este es su último libro? Sí, es la enfermedad de un órgano, de una persona, de una familia y de un pueblo, ¿no? Porque en realidad son todos aspectos de lo mismo. Doctor, son muchas las cosas que nos interesan a las personas. Cada quien podría listarlas. Y creo que ese listado sería diferente según fuera privado o público. ¿Podemos enfermar como consecuencia de esas cosas? Por supuesto. Ya sea que las asumamos públicamente o no. Bueno, son los que se suelen llamar las cosas de la vida, ¿no? Las cosas de la vida son como en una trayectoria. Imagínese que usted está
paseando por España, va a encontrar ciudades, va a encontrar posadas, va a encontrar paisajes naturales, va a encontrar ríos, va a encontrar, qué sé yo, museos. Probablemente no entre en todos, pero en algunos de ellos seguramente va a entrar. Lo mismo pasa con las cosas de la vida, ¿no? La vida tiene sus cosas. Sus cosas son el matrimonio, la paternidad o la maternidad, el divorcio, la muerte de las personas queridas, el nacimiento de los hijos. En fin, son estas las grandes cosas de la vida. A veces no entramos en todas, pero seguramente entramos en casi todas, que por eso las llamamos las cosas de la vida. Después, cuando en el vivir vivimos estas cosas de la vida, nos puede ir mejor o peor. Y cuando de alguna manera tenemos una grave dificultad, estamos, por así decir, en los umbrales de la enfermedad. Porque muchas veces, cuando no las podemos resolver, reprimimos lo que sentimos y lo que sentimos sale de una forma que no es considerada una emoción, sino, en lugar de considerarse un afecto, se considera una afección. No por casualidad usamos palabras muy parecidas, ¿no? Entonces, normalmente, frente al convivir, experimentamos afectos, los reconocemos. Muchos son penosos, otros son agradables. Podemos experimentar el amor, la gratitud. Hay algunos muy, muy importantes que generalmente nos generan grandes problemas resolverlos. Y por eso los llamamos los cuatro gigantes del alma, porque son más grandes de lo que parece, que son la envidia, los celos, la rivalidad y los sentimientos de culpa. Y bueno, según cómo los tramitemos, a veces aparecen ya no como afectos, sino como trastornos, como afecciones orgánicas. Para que nos entendamos bien, es necesario comprender que cuando nosotros tenemos una emoción, lo que tenemos es una conmoción orgánica. Una emoción es normal, pero se experimenta como un fenómeno de secreción y de motores de las vías vegetativas. Por ejemplo, una persona que tiene vergüenza se pone colorada. Tanto es así que cuando una persona se pone colorada, generalmente uno dice, muchas veces es transparente, tiene vergüenza. También se suele decir que está verde de envidia. ¿Por qué? Porque el que tiene envidia se pone con un color en la piel amarillo verdoso, ¿no? Usted reconocerá que nadie se pone verde de vergüenza, ni nadie se pone colorado de envidia. ¿Con esto qué queremos decir? Que nosotros reconocemos unos a otros las emociones, no porque le vemos las transformaciones emocionales, que nosotros las conocemos porque son las mismas que nos pasan a nosotros. Pero si este fenómeno, en lugar de darse así normalmente, se trastorna por vía de los conflictos, es probable que ya no se lo reconozca como un afecto, sino como una afección. Tomemos un ejemplo. Una persona, un niño, está triste o llora. Uno llora y comprende que está pasando un mal momento, y queda triste, frustrado, apenado, a veces enojado. Pero muchas veces el llanto se reprime y aparece como que, por ejemplo, como un catarro nasal o ocular. ¿Por qué nasal? Porque las lágrimas se descargan por las vías respiratorias. Usted me dirá, bueno, pero este chico se resfrió porque se contagió un virus. Esa es una parte, pero no es todo. ¿Por qué? Bueno, cuando usted ve una fotografía de un chico resfriado y de uno que está llorando, yo se las mezclo y después a usted le resulta difícil decir si está llorando o está resfriado. Y también hay personas que tienen lo que se suele llamar una epífora, es decir, que le salen lágrimas, pero no tienen ninguna tristeza. Bueno, pero esto, si uno lo comprende bien, se da cuenta de que esto tiene que ver con que la parte de la tristeza queda reprimida y solo aparece afuera el fenómeno corporal. En fin, hay una enorme literatura mundial acerca de esto,
Y es interesante porque cada día comprendemos mejor estas cosas. Si como sostiene, los errores son casi siempre producto de la elección de un camino incorrecto, ¿es verosímil decir en sentido inverso que los aciertos son casi siempre producto de la elección del camino correcto? Pero le pido si me lo contesta después del corte, ¿puede ser? ¿Cómo no? Hola, hola, ¿cómo les va? Esto es ISEL TV, el programa de televisión del Instituto Superior de Estudios Loma de Zamora. Hola, hola, ¿cómo te va? Hoy queremos presentarte y mostrarte qué es lo que podés encontrar en nuestro canal. El ISEL TV es un programa de entrevistas que se construye a partir de diálogos producto de nuestras inquietudes. Debemos confesarte que quedarnos quietos no es lo que más nos gusta. Lo que sí nos gusta, por ejemplo, es el arte en todas sus expresiones. Nos acompañan dibujantes, artistas plásticos, actores, músicos, bailarines. O vienen o nosotros vamos donde su obra se gesta, se expone, se muestra, se goza. También nos gustan las ciencias, los deportes y todos los temas de actualidad. Los temas del ISEL TV podrían clasificarse, pero a nosotros nos gusta más el caos. Un caos que nos organice, que supere contradicciones, que resuelva problemas, que problematice, que tensione, que distienda, porque esa es nuestra búsqueda. Las producciones siempre forman parte de un proyecto, y en el caso del ISEL TV es importante que sepas que rodeando los programas está el proyecto educativo ISEL, con sus carreras técnicas y el colegio secundario que se está gestando. Abraza y acompaña a este proyecto el propietario de la idea, el Colegio Público de Martilleros y Corredores del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Este es nuestro estudio. Podés acercarte y visitarnos cuando quieras. Y si no, nos seguimos encontrando en donde queda el registro de lo que hacemos. A nuestro saludo habitual le agregamos el deseo de que no te quedes quieto, que tengas una larga y buena vida. Antes del corte, doctor, hablábamos de errores y aciertos y su vínculo con la elección del camino. Bueno, y usted me estaba preguntando, si no recuerdo mal, si el error es el producto de un camino que se ha elegido por ser incorrecto. Cuando elegimos el camino correcto, las cosas no van bien. En realidad no es del todo reversible la idea. Es más fácil evitar lo que está mal que acertar con lo que está bien. Y ya evitar lo que está mal es una enorme mejora. Pero pretender que uno puede elegir el camino correcto es probablemente una pretensión excesiva. Uno puede elegir un camino mejor que otro peor. Y sobre todo lo que uno puede evitar son los grandes errores. Los errores que generalmente son producto de haber simplificado la situación para cumplir con un deseo de manera fácil. Hace unos años escribí un libro que se llamaba ¿Por qué nos equivocamos? Y el subtítulo era Lo mal pensado que emocionalmente nos conforma. ¿Por qué era el subtítulo así? Porque los grandes errores, esos que muchas veces no tienen vuelta atrás, uno puede cometer errores reparables y otros irreparables. Los dos se pueden cometer basados en los mismos principios, pero es mucho más importante tratar de evitar los irreparables. Y como uno no tiene, por así decir, no está dibujado en el piso a la raya que a uno le dice, esta raya no la tenés que pasar, muchas veces uno descubre que ha pasado la raya y no tiene vuelta atrás, cuando ya es demasiado tarde. Entonces, ¿de esto qué enseñanza podemos sacar? Y bueno, que conviene tratar de ser prudente en el tratar de resolver las cosas por el camino más fácil. Porque muchas veces el camino más fácil es un mal consejero. Y entonces, no, esa necesidad de evitar un esfuerzo, de evitar un cuestionamiento más profundo, surge del deseo de ahorrarse ese esfuerzo y nos precipita en una situación que
nos puede llevar a una equivocación muy grande. Cuando uno ve de dónde surgen las grandes equivocaciones y uno habla posteriormente con las personas, una vez que se pudo esclarecer un poco más esto, siempre surge lo mismo, ¿no? En realidad yo sabía, lo que pasa es que preferí esto. Hay una película muy conocida, bastante buena, que se llama Perfume de Mujer, en la cual el protagonista termina haciendo un discurso bastante interesante para defender a un muchacho que era injustamente condenado en un colegio. Sí, sobre el cierre del film. Sobre el cierre del film. Y él que dice, yo siempre supe lo que tenía que hacer, ¿no? Recuerda eso. Sí, perfectamente. Y eso, yo siempre supe, es que cuando uno comete los grandes errores, uno no es que no siente la campana que le dice adentro, sino que dice, prefiero no oírla. Creo que Al Pacino, en esa película, cuando baila el tango y cuando hace ese discurso encendido frente a las autoridades del colegio, son las dos perlitas de la, película. Sí, ¿no? Sí, sí. Doctor, si me permite, voy a leer unos pocos renglones que usted seguramente reconocerá. Así, cuando una mujer que se acerca a un hombre usa la cabeza antes de soltar su corazón, podrá probablemente internarse en el amor sin grandes sufrimientos. Pero si suelta primero el corazón y se enamora sin usar la cabeza, es muy posible que no lo alcance el hígado para lidiar con la realidad. Si esto no es una metáfora, me habilita a preguntarle qué papel juegan las vísceras en nuestro pensar y hacer. Inteligente, ¿no? Bueno, en realidad es una metáfora, pero lo que pasa es que el conocimiento metafórico, en última instancia, todo conocimiento es metafórico. ¿Qué quiere decir esto? Que, de alguna manera, las palabras representan un alto porcentaje de los objetos y las fotografías de los objetos también. Es decir, eso es lo que se llama símbolo, ¿no es cierto? Y el símbolo, de alguna manera, alude a algo, pero no es exactamente eso. Entonces, cuando nosotros comprendemos, en realidad, la psicología cognitiva, por ejemplo, hasta la década del 70, había puesto mucho su acento sobre el intelecto. O sea que lo psíquico quedaba muy connotado con el pensamiento racional, las ideas. Piense usted que con la filosofía ha pasado más o menos lo mismo. Primero aparecieron los griegos con el materialismo, después apareció Descartes con lo ideal, dio vuelta a la filosofía, pienso, luego existo. Esto es la realidad indudable, es que pienso. Luego la primera realidad indudable es que existo porque pienso. Ahí lo ideal era sobre todo pensamiento y lo psíquico era sobre todo pensamiento. Yo le voy a hacer una novela súper sintética de esto, ¿no? Porque si no, nos llevaría mucho más tiempo. Después aparece, bueno, la tercera etapa de la filosofía junta, a partir de Ortega, de Heidegger y de Sartre, de junta real con ideal, y dice las dos cosas están en relación y son importantes. Pero lo importante es que cuando apareció Freud se dio cuenta de la importancia que tenían las emociones. No es que fue el único que se dio cuenta de la importancia que tenían las emociones, pero Freud se dio cuenta que todo el mundo lo conoce a Freud porque Freud habló de lo inconsciente, pero de lo inconsciente se conocía antes de Freud, y es una de las cosas que más se le atribuyen hoy a Freud. Pero lo más importante de Freud es haber descubierto que muchas cosas que son conscientes de pronto se reprimen y después vuelven transformadas. Entonces, esta represión de la emoción es lo más importante. De manera que ahí por la década del 70 la psicología cognitiva introdujo lo emocional. Y apareció un libro de divulgación que se hizo famoso en el mundo, que se llamó La inteligencia emocional. De pronto el hombre descubrió que las emociones eran maneras de conocimiento
y que al mismo tiempo formaban parte de la inteligencia, entendiendo por inteligencia la comprensión del mundo, ¿no? Y entonces, a los pensamientos se le juntaron las emociones de una manera de importancia muy grande. ¿Qué órganos representan simbólicamente esto? El colmo del intelecto es el cerebro. El colmo del sentimiento queda representado por el corazón. Entendámonos, con esto yo les quiero decir que los sentimientos están en el corazón, no. Tampoco podría decir que las ideas están en el cerebro, pero este es un asunto que lo dejamos por ahora porque llevaría a otros lados. Pero la cuestión es que estos órganos se convierten en símbolos. Una persona se dice que tiene buen corazón o mal corazón para decir que tiene buenos sentimientos o malos sentimientos. Obviamente hay razones por las cuales elige este órgano. ¿Por qué? Y bueno, los sentimientos tienen muchísimo que ver con los movimientos vasomotores, con la palidez y con la rubicundez, ¿no es cierto? Tienen que ver los sentimientos. Cuando una persona está atemorizada, tiene una constricción de los vasos y se pone pálida. Entonces, de alguna manera, el vaso más importante de todos, el conducto de sangre más importante de todos es el corazón, es el vaso modificado que se transformó en una bomba aspirante e impelente, ¿no? Entonces, esto hace que el corazón desde antiguo haya sido representante de los sentimientos. Hasta se habla del, ¿no?, en la religión del Sagrado Corazón de Jesús. Y bueno, entonces de alguna manera ya se empieza a hablar de la relación en las personas entre cerebro y corazón. Pero la investigación muestra que además existe otra cosa tan importante como los sentimientos, que es la voluntad, la capacidad de actuar, la materialización, la realización de las cosas en la vida. Y de esto desde antiguo, aunque no es tan conocido popularmente, el hígado quedó como representante de esto. Se dice, esta persona tiene mucho hígado porque puede materializar esta obra que era tan gigantesca. La otra tiene el hígado frío porque va adelante, nada lo para. Los sentimientos no le interrumpen su determinación de materializar la obra, ¿no? Entonces empezamos a ver los caracteres, el que tiene mucha cabeza, poco corazón. En general, lo más interesante es que de este trípode, donde se ve mejor es cuando ninguno tiene las tres patas iguales, por así decir, del trípode, ¿no? Cerebro, corazón y hígado. Cerebro, corazón y hígado. Pero se ve claramente, lo que mejor se ve es cuando falla una, ¿no? Entonces hay gente que tiene poco corazón, pero tiene mucho hígado y mucho cerebro. Hay gente que tiene mucho cerebro y mucho corazón, pero tiene poco hígado. Que tiene mucho cerebro y mucho corazón, puede ser un muchacho apasionado, lleno de ideales, pero que no puede materializar nada. Y termina siendo el bohemio, que hay que darle un pedazo de pan porque se muere de hambre, ¿no? Porque no materializa, exagerándolo, ¿no? Al revés, el hombre de mucho hígado y mucho cerebro y poco corazón es el capitalista frío, cruel, que no le importa nada, que aparece en la literatura como el que desaloja a una pobre familia porque no puede pagar el alquiler, ¿no es cierto? Va. Y después está la persona que tiene mucho hígado y mucho corazón, pero no tiene poco cerebro, es decir, no tiene la capacidad, diríamos, de armar un proyecto más o menos complejo, ¿no? Es decir, pone mucha pasión, pone mucho trabajo, pero lo que hace es muy... que sería, por ejemplo, un obrero que trabaja en una mina, pero que no puede armar su vida de una manera un poco más compleja, ¿no? Bueno, estos son símbolos, pero simbolizan tres maneras de la vida, que son muy importantes y se ven de muchas maneras más que yo no puedo ahora resumir rápidamente, pero esto es así. Entonces, lo que usted cita es lo que se ve muchas veces, ¿no? Hay una gran escritora, que ahora estoy reprimiendo el nombre, que escribe en una de sus novelas, dice, me enamoré como se enamora toda mujer inteligente, como una estúpida.
No. ¿Y con esto qué quiere decir esta mujer? Quiere decir que cuando se enamoró, no usó la cabeza, usó el corazón y después, claro, a veces se arregla poniendo a trabajar el hígado, a veces no alcanza. Doctor, uno de sus libros expresa la esperanza de contribuir a comprender qué significa el cáncer. ¿Qué resultados arroja la investigación sobre los significados inconscientes propios de las formaciones malignas? Y bueno, es muy interesante. Por empezar, las formaciones malignas toman distintos órganos. Entonces, para comprender bien lo que le pasa a un paciente, hay que comprender las dos cosas. ¿Por qué un cáncer y por qué razón en este órgano y no en el otro? Para decirlo en dos palabras, porque yo antes le dije a usted que la relación entre la diarrea y el miedo la acepta todo el mundo. Sí, señor. Pero es más superficial. Imagínese usted la diferencia que hay en entender el contenido emocional, por ejemplo, de un cáncer sanguíneo, de una leucemia. Es muy difícil. No es tan difícil si usted desprejuiciosamente se acerca a comprender la vida de los pacientes. Pero cuando usted habla así en general, parece que el cáncer es una cosa que está ahí, que nada tiene que ver con el alma. Bueno, entonces, para entendernos, vayamos a las cosas un poco más esquemáticas. Primero tenemos por qué la enfermedad de un órgano. Una cosa es tener un cáncer de hígado, y otra cosa es tener un cáncer de intestino, y otra cosa es tener un cáncer de laringe, y otra cosa es tener una leucemia, y otra cosa es tener un cáncer de piel. Pero de todas maneras, además de que esto compromete este órgano enfermo, no por casualidad, además está el hecho de que existe esta malformación que se llama cáncer. Para que nos entendamos bien, lo primero que tenemos que decir es que nosotros producimos todos los días células cancerosas, unas 10.000 por día. Usted parece 10.000, parecen muchas, pero tenemos tantos billones de células. Bien, ¿qué pasa con esas células cancerosas? El sistema inmunitario las mata. Bien, ¿qué pasa cuando uno se enferma de cáncer? El sistema inmunitario sigue matando todas las células cancerosas que se siguen formando, pero hay un pedacito ahí, en el riñón, por ejemplo, que el sistema inmunitario hace como, comparándolo con lo que pasa en una sociedad, una zona liberada. La policía ahí no interviene. No interviene. Eso es el cáncer. ¿Por qué no interviene? Porque hay una complicidad. ¿Qué complicidad hay? Inconsciente. La investigación ya, al principio cuando hablábamos hace muchos años, porque las investigaciones empezamos en el 66, y cuando íbamos, por ejemplo, me acuerdo una vez en un hospital de Perugia, todo el mundo decía, pero esto es una locura, querer hablar de los factores psicológicos inconscientes en una persona que tiene un tumor con las células ahí que se reproducen y crecen como si fuese un parásito, ¿no? Pero fueron pasando los años. Recuerdo que esa misma gente que criticaba después, más tarde me escribían y me decían, ahora hay que reconocer que dentro de la oncología se está hablando cada vez más de esto. Porque cuando se descubrió la relación que hay entre el sistema inmunológico y el desarrollo de un cáncer, como ya se había también descubierto la relación que hay entre los estados de ánimos y el sistema inmunológico, por ejemplo, cuando usted tiene un duelo muy importante, se le ha muerto un ser querido, y este duelo es un duelo muy conflictivo, que usted no lo está pudiendo elaborar bien, usted tiene lo que se llama una desmoralización, como un equipo que pierde la moral, ¿no? El equipo de fútbol que está desmoralizado, está desanimado. Y ese desánimo que acompaña al duelo se registra muchas veces como una mayor susceptibilidad a las infecciones, porque tiene que ver con una depresión del sistema inmunitario. Entonces, cada vez empezó a entender mejor esto. Y hoy en día sabemos que una cosa es tratar el tumor y otra cosa es tratar al paciente entero. Porque hay muchos pacientes que se enferman hoy de cáncer, salvan la vida, se extirpa el tumor, no tienen metástasis, no tienen recidiva, y 15 años después tienen otro cáncer, en otro órgano.
Así como antes, recordará que al principio de nuestra conversación dijimos, este chico se fracturó un brazo, yo se lo curo y ya está, le pongo un yeso, 40 días lo va a tener bien. Pero resulta que muchas veces sucede que este chico que ahora se fractura un brazo, 6 meses después se fractura una pierna. Entonces había algo más que esta fractura. Lo mismo pasa con el paciente de cáncer. Una cosa es curar al paciente con cáncer y otra cosa es curar el cáncer. Entonces esto es todo lo que hemos investigado a lo largo de los años. Y por último, para darle una representación así panorámica, usted piense que un ser humano es una colonia de células que se han puesto a vivir juntas. Obviamente ya viene en esto condicionado cuando se junta el espermatozoide paterno con el óvulo materno y hacen un huevo, este huevo es una sola célula. Pero esta sola célula tiene en su ADN toda la información genética de todo el desarrollo de la especie. ¿Y el desarrollo de la especie qué es? Es una agrupación de células, como si fuera una colmena de hormigas, de abejas o un hormiguero. Y hoy en día sabemos que el hormiguero sabe cosas que la hormiga no sabe. Y sabemos que la colmena también sabe cosas que la abeja no sabe. Esta idea de que el hormiguero lo dirige la reina es equivocada. Y dicho sea de paso, esto es tan equivocado como creer que Holanda lo dirige la reina de Holanda, o que un país lo dirige el presidente de la República. El presidente de la República es un representante, pero no lo dirige él solo. De hecho, el presidente es presidente porque de alguna manera o de otra la opinión pública lo respalda. No sé si me explico. Entonces, lo importante es que todas estas células juntas es como si hubieran firmado un acta constitutiva, ¿no? Como la que se hace en un reglamento de copropiedad. Este edificio se hace así, con tales derechos para cada uno de los habitantes. Para decirlo mal y pronto, ¿no? Esta acta constitutiva hace que cada célula se limite, se reproduzca tantas veces y después se separe. Y que la célula hepática haga el trabajo de la célula del hígado. La célula cardíaca haga el trabajo de la célula cardíaca. Y la célula pancreática haga el trabajo de la célula pancreática. Y así funciona todo bien. ¿Qué es el cáncer? Un conjunto de células que dicen revolucionarias y anárquicas. Yo ahora trabajo para mí. En lugar de reproducirme nada más que 50 veces, me sigo reproduciendo. Si puedo, le chupo la sangre a todos los de alrededor. Y se transforma en un ente que cumple una función, como podríamos decir, anárquica, disociadora de esta situación, diríamos, armada como una organización pluricelular. Doctor, elijo otro de sus títulos, Intimidad, Sexo y Dinero. Me interesa particularmente ese, sobre todo por lo, diría, inquietante del subtítulo. ¿Alguien sabe quién soy? Sí. Lo que hacemos, lo que somos y hacemos en la intimidad, la importancia que le damos al dinero y al sexo, ¿nos define? Sí, ¿podemos claro. nosotros y pueden otros saber quiénes somos y cómo somos? Claro. Bueno, saber hasta un punto. Ni siquiera nosotros sabemos bien quiénes somos. Es un descubrimiento continuo. Es más, antes hablamos de las cosas de la vida. Dijimos que después de haber escrito Por qué enfermamos en el año 86, años después, muchos años después, en el 2005, escribí Las cosas de la vida, cuyo subtítulo iba a ser En los umbrales de la enfermedad. Después lo cambié por Composiciones sobre lo que nos importa. Porque de alguna manera las cosas que nos enferman son las cosas de la vida, como dijimos, que las estamos tramitando mal, ¿no? Usted me preguntó por qué cosas son esas y yo les mencioné algunas. Pero ahora, si tuviera que decirle cuál es la continuidad de Las cosas de la vida, que entre paréntesis fue el libro mío que se agotó su primera edición en 2 meses, ¿no? En realidad yo diría que las cosas de la vida más importantes son la intimidad, el sexo y el dinero,
porque a eso le atribuimos mucha importancia. Ahora bien, empecemos por la intimidad. En realidad, usted me pregunta, ¿por qué pone el título Alguien sabe quién soy? Porque yo creo que esta es una pregunta dramática. En realidad, nosotros tenemos tres vidas, para decirlo rápidamente. Una vida pública, que unos tienen más que otros, obviamente tiene más vida pública el presidente de la República, o Maradona, o, qué sé yo, o el jugador de tenis Federer tiene más vida pública que el portero de la casa de departamentos donde uno vive. Pero todos tienen una vida pública, por así decir. Obviamente algunos la tienen dentro de un vecindario y otros la tienen dentro del mundo, esta vida pública. Como por ejemplo el Papa tiene una vida pública mundial, ¿no es cierto? Después tenemos una vida privada. ¿Qué es la vida privada? La vida que compartimos con algunas personas que forman parte del mundo. Yo diría, si usted me pregunta, para decirlo de una manera rápida y esquemática, la vida pública es la que uno hace de lunes a viernes y la vida privada es la que uno hace de viernes a lunes. Pero no es necesariamente así. Pero en general, la familia comparte la vida privada, los parientes comparten la vida privada, los amigos comparten parte de la vida privada. Pero es otro lugar. Usted cuando recibe en su casa, no a todo el mundo le muestra toda la casa, ¿no es cierto? Aún siendo amigos. Y por último hay una vida secreta que usted no se la cuenta ni a su hermano. Y todos tenemos un pedacito de vida secreta. Y para colmo, digamos que hay una vida secreta que permanece secreta para nosotros mismos, porque nosotros terminamos por ignorarla, nos hemos olvidado. No. Usted lo habrá visto esto cuando usted se encuentra con un amigo de muchos años atrás, por ejemplo, compañero del Colegio Nacional, y dice, ¿te acordás cuando fulano? Usted se acuerda muy bien, él no. Al revés, él se acuerda de cosas suyas que usted no se acuerda. Y como usted se acuerda de cosas de él, que él no se acuerda, usted dice, debe ser cierto lo que me dice de mí, pero yo no me lo acuerdo. Bueno, quiero decir que hay cosas que son secretas para nosotros mismos. Sin intimidad no se puede vivir. Porque nosotros, fíjese, acá estamos viviendo, tenemos una ventana, pero tenemos ventanas, pero no, las casas no son transparentes. Tenemos lugares cerrados con llave, por ejemplo, el baño. O cajones cerrados con llave. Es decir, tenemos compartimentos opacos. Esto es normal. Los seres biológicos no son totalmente transparentes. Hay zonas de comunicación que son más permeables que otras. Hay zonas que están tapiadas, por así decir. Lo mismo pasa en la vida. Nosotros usamos cortinas. Y además, la vida íntima, de alguna manera, es algo que uno comparte con algunas personas, esta vida privada, con otras un pedazo de la vida secreta y con otras una vida pública. Y estas tres cosas se relacionan entre sí, pero no siempre de manera fácil. Esto con respecto a la intimidad, y es importantísimo comprender que hay opacidades en la vida que es normal mantenerlas, aún con las personas más íntimas. ¿No es cierto? Bueno, ahora después vamos a ver los otros dos grandes temas. El sexo y el dinero. Porque estas son las cosas, ya Freud decía que son los dos temas sobre los cuales la gente tiene pudor. Usted me dirá que últimamente el pudor del sexo ha desaparecido. Porque usted va a escuchar por televisión que una estrella de cine cuenta en qué momento, lugar y ocasión y a qué edad fue deflorada, por ejemplo, y perdió su virginidad. Sí, pero esto me parece a mí que es aparente. Ni siquiera sabemos si es verdad. Esta especie de desaprensión con respecto a la intimidad del sexo... Tiene mucho de marketing. Tiene mucho de marketing, sí. Y tiene mucho de fantasía. En realidad, la verdadera vida sexual de cada uno es algo que uno puede hablar con muy pocas personas y además... Muchas veces no las quiere hablar ni consigo mismo. Esta es la realidad. Con dinero pasa una cosa muy parecida. Es más, hay gente que cuenta con mayor facilidad con quién se acuesta que no cuánto gana por mes.
No sé si me explico. Sí, el dinero. Exactamente. Usted tiene personas que se psicoanalizan y cuentan que hicieron una transacción comercial y en lugar de decirle ofrecí $200,000, va a decirle ofrecí un cierto número y él me bajó un 10%. Cierto número. ¿Por qué? Porque ni al psicoanalista hay que contar. Porque hay una especie de, por un lado, pudor y por otro lado, temor a esta transparencia. Y de hecho, no es de todo torpe la situación, porque muchas veces hace mucho mal la transparencia económica, por ejemplo, dentro de una familia. No es tan sencillo este tema de que todo el mundo sepa exactamente cuánto tiene y qué tiene cada uno, en fin. Quiero decir con esto que, como todas las cosas que tienen que ver con este tipo de contenidos, es necesario ser sensato y prudente, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros estamos viviendo una época que es una espiritupatía, como lo digo en el último libro, que es una enfermedad del espíritu, que la compartimos todos, a mayor o menor grado, y que tiene consecuencias que son muy penosas. Y una de ellas, yo diría una de las peores, es el sexo desaprensivo y la búsqueda del dinero fácil. Ambas cosas son enormemente, enormemente patológicas. Cuando usted habla de sexo desaprensivo, ¿a qué se refiere? ¿Descarga emocional? No, me refiero a confundir la sexualidad, como dicen los norteamericanos, la sexualidad, a ellos lo llaman tener sexo, y tener sexo, casi exagerando un poco, viene a ser como diciendo, ya son 48 horas, necesito descargar mi libido, y entonces no me puedo pasar, conozco un representante mundial de científico de uno de los laboratorios que en una visita a un congreso pidió como condición que le proporcionara un escort por noche, porque formaba parte de su salud el tener esta descarga orgástica. Doctor, pero lo que yo quiero decir es muy sencillo. Perdón. El orgasmo no es la finalización de un acto genital, es el comienzo. Una pareja no termina una relación entre un hombre y una mujer con el orgasmo, empieza. Y pensar que todo termina en el orgasmo es perderse la parte más importante de la relación que puede existir entre un hombre y una mujer. Entonces, mire usted qué enorme malentendido que pasa con lo que se llama el sexo desaprensivo, que generalmente produce más frustración y más soledad y desolación. Está lleno de hombres y mujeres que tienen una promiscua y, podría decir, exitosa vida genital, exitosa entre comillas, y viven dentro de un sentimiento de desolación muy grande porque no pueden construir una relación humana más profunda. Decía que estoy en una encrucijada, en un gran problema. En lo mejor de la charla se nos acabó el tiempo. Y bueno, pero eso es normal en la vida. Me gustaría comprometerlo. Así porque pasa con la vida. Sí, en lo mejor de la vida se le termina a uno. Me gustaría comprometerlo a un nuevo encuentro. Creo que todavía tenemos mucho para dialogar. Incluso, y lo muestro, este es una obra suya donde relata de alguna manera. Una obra junto con un distinguido entrevistador de la televisión. En el programa Sección Salud me hizo 11 entrevistas que están ahí. Bueno, yo no sé si vamos a poder escribir un libro de los distintos encuentros que tengamos. Lo que sí le digo que realmente tiene la sencillez de los grandes y es un gusto charlar con usted. Bueno, muchas gracias. Espero que haya estado cómodo e insisto, seguramente nos vamos a volver a encontrar. Sí, con mucho gusto. A vos también, gracias por acompañarnos. Te espero la próxima semana. Te deseo tiempo y buena vida.